Vamos a empezar a estudiar aquí el lenguaje de la imagen fija, pues la imagen fija tiene mucha importancia en los procesos de transmisión de la información. Pensemos, por ejemplo, en las presentaciones tipo PowerPoint, tan habituales en educación, que se utilizan generalmente para presentar conceptos combinando texto e imágenes. Una presentación audiovisual, un cómic, una película animada, una película convencional, todos ellos son historia en base a secuencias de imágenes fijas. Gracias a la concatenación de imágenes fijas se consigue la sensación de acción, de movimiento. Conociendo los aspectos básicos de los lenguajes de la imagen fija, podremos aprender a hacer presentaciones de mayor alcance didáctico. Como todo lenguaje, los lenguajes audiovisuales están constituidos por un conjunto de símbolos, un alfabeto y un conjunto de reglas, una gramática, que regulan la utilización de dichos símbolos. Mediante ambos tipos de elementos podemos producir significados. Atendiendo a estas tres características, podemos considerar tres dimensiones básicas en los lenguajes audiovisuales: morfológica, sintáctica y semántica. Los elementos morfológicos son los elementos visuales, texto, imágenes, y los elementos sonoros, música, voz, efectos sonoros. En el lenguaje tradicional, para construir un mensaje textual, no es suficiente mezclar palabras, sino que hay que seguir además unas normas sintácticas que dotan de sentido a estas construcciones lingüísticas. Por ejemplo, las frases tienen en general un sujeto que denota quién hace la acción y un predicado verbal que denota la acción que se realiza. De igual forma, en los mensajes audiovisuales hay que tener en cuenta una serie de elementos sintácticos para combinar los elementos visuales y sonoros, como son formato, composición, encuadre, iluminación, color, música, etc. Utilizando adecuadamente estas reglas sintácticas, podemos producir elementos audiovisuales de tres tipos: figurativos, esquemáticos y abstractos. Los figurativos tratan de reflejar fielmente la realidad. Los esquemáticos tienen alguna similitud con la realidad. En los abstractos, el significado procede de una convención. En todo caso, hay que diferenciar semánticamente entre el significado objetivo propio de la imagen y los posibles significados subjetivos provocados por la imagen en el espectador. El uso de recursos estilísticos contribuye a modificar los significados subjetivos de la imagen.